Elementos de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Ricardo N., alias El Turbo, quien es investigado por su probable participación en la muerte de Vanessa, joven de 22 años de edad y estudiante de la UAM, cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de Ozumba. Este sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, en donde quedó a disposición de un juez, autoridad que habrá de determinar su situación legal por el delito de feminicidio. Ricardo N. es investigado por la muerte de esta joven, quien viajaba como pasajera en una unidad de transporte público que habría sido conducida por este sujeto. De acuerdo con las investigaciones realizadas por personal de esta institución, se pudo establecer que el pasado 1 de febrero, la víctima abordó un vehículo de transporte público de la ruta 85, el cual era conducido por el detenido. En un momento determinado, este sujeto habría cambiado la ruta, posteriormente sometido a la joven, a quien habría agredido sexualmente y después asesinado. Luego trasladó el cuerpo a la calle Ferrocarril, en el poblado de San Vicente, Chimalhuacán, en Ozumba, donde lo abandonó. Derivado del hallazgo, fue iniciada una investigación que permitió identificar al probable agresor. Por ello, el agente del Ministerio Público solicitó a un juez librar una orden de aprehensión en contra de este sujeto, la cual fue otorgada y cumplimentada por policías de investigación. Al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Lee más de El Sol de Toluca. Valle de México, hallan muerta maestra desaparecida en Chalco. Policíaca detienen a chofer que violó y asesinó a estudiante de la UAM.